Good morning. Good morning, Brisley. ¿Sí me puedes escuchar? Good morning, no se te escucha. Muy bien, entonces, Brisley, como eres la única que se ha conectado hasta el momento, al igual que siempre, los primeros 5 minutos de la clase se le van a dar para permitir que los otros alumnos puedan ingresar al Zoom, se puedan conectar. Pero mientras tanto, te voy a decir feliz Navidad y pues feliz Año Nuevo. Disculpa, Brisley, ¿estás teniendo problemas con tu micrófono? Cualquier cosa puedes escribir en tratar de escribir en el chat. Good morning, Camilo. Good morning, Miss. Thank you. Happy New Year, Merry Christmas. Feliz Año Nuevo y feliz Navidad. Oigan, ahora sí les puedo decir, hace un año que no los veo, ¿sí ven? Tanto tiempo. Ok. Nos queda solamente un minuto para terminar los 5 minutos que siempre se les dejan a todos los alumnos para que puedan precisamente ingresar al Zoom. Aquellos alumnos que entran después de los 5 minutos, pues se van a perder lo que es el contenido de la clase. Pero mientras tanto, les voy a ir adelantando un poco de qué va a ser el tema de la clase del día de hoy. Ok, today we are going to talk about the verb to be. Okay, hoy vamos a hablar del verbo to be. ¿Qué significa ser o estar? Entonces, ¿para qué se utiliza el verbo to be? El verbo to be se utiliza para referirnos a yo soy. A ver, yo soy Bárbara, en mi caso, yo soy Bárbara. O decir, yo estoy en mi casa. O también se puede utilizar para decir, yo tengo, ser o estar. Bueno, no, el yo tengo es solamente con edad. Pero sí, entonces, les voy a compartir pantalla de un documento que tiene precisamente lo que son los pronombres personales y el verbo to be. ¿Qué son los pronombres personales? Los personal pronouns son las maneras en las que nos referimos a las personas por género o también a los animales por género o también a algunos objetos. En el caso del español, podemos decir que los objetos tienen pronombres personales como él o la, lo cual son considerados pronombres personales. Por ejemplo, el teléfono, la mochila, la olla, el libro y así.
En el caso del inglés, el pronombre personal para cualquier objeto es este. Ok, the. Este es el pronombre personal que utilizamos cuando nos referimos a objetos. La clase de hoy se enfoca más en pronombres de personas, no en objetos, pero por si acaso les voy avisando eso. Entonces, los pronombres personales que tenemos en inglés son I, que significa yo. I. Tenemos you, que puede significar tú, como ustedes. También hay que tomar en cuenta que en el inglés nosotros no utilizamos el usted para referirnos a personas mayores. Entonces, el you se puede utilizar tanto para referirse a una persona con mucho mayor rango que nosotros, nuestros abuelos, nuestros jefes, cuando nos queramos referir a una persona como usted. Utilizamos precisamente el you. Ahora, you puede ser tanto singular como plural. Lo puedo utilizar para decir, Brisley, how old are you? Brisley, ¿qué edad tienes tú? Como puedo preguntar por grupos, porque no solamente es para referirse a una persona, sino también se puede utilizar para referirse a más de una persona porque funciona como singular y como plural. Entonces, yo puedo preguntar, Brisley and Camilo, Camilo, how old are you guys? ¿Cuántos años tienen ustedes? Entonces, el you se utiliza tanto para singular como plural, para referirnos tanto a una persona como a más de una persona. Hello, Miss. Good morning, José. Happy New Year. Happy New Year. Ok, José, hoy estamos hablando acerca de los pronombres personales y el verbo to be. ¿Ok? Entonces, les estoy explicando un poco de cómo van los pronombres personales. Por ejemplo, el I, que es para yo, y el you, que es por donde vamos ahorita, que es para tú o para ustedes. Puedo hablarte a ti específicamente o puedo hablarles a todos ustedes utilizando la misma palabra. Por eso tenemos que escuchar en qué contexto nos lo están diciendo. ¿Por qué? Porque si nos dicen, si yo llamo a Brizzly y le digo, Brizzly, how old are you? Yo estoy hablándole solamente a Brizzly. Pero si yo digo, How old are you guys? O how old are you all? ¿Qué edad tienen ustedes, chicos, en general? ¿O qué edad tienen todos ustedes? ¿Verdad? Ahí el you se está refiriendo a un grupo de personas, no a una sola persona. Y así como en el español utilizamos el honorario usted para referirnos a personas mayores o con mayor rango laboral que nosotros, en el inglés esto no existe. Solamente utilizamos el you para referirnos a personas mayores. Da igual. We also have she. She es el pronombre personal para ella. She. Ah, no, ya lo lamento, me salté el he. Tenemos también el pronombre personal he, que es él, y she, que es ella, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera utilizar un ejemplo para usar en una frase el verbo to, el pronombre personal, ¿verdad? Yo digo, he eats a lot. Él come mucho. He eats a lot. Y si quiero utilizar una con she, diría, she is pretty. She is pretty. Ella es bonita. Todos estos son usos que les podemos dar a él o ella. La pronunciación no es muy diferente. He, she. Solamente que una empieza con ha y la otra empieza con sh.
He, él, she, ella. We also have it. It se utiliza para referirse a eso, esa o ese. ¿En qué ejemplos podemos utilizar it? Como en el ejemplo de un animal. Claro, si nosotros sabemos que si el gato es, si es un gato, es macho o es hembra, ya pues le llamamos he o she. Pero si no sabemos lo que es, decimos it. Entonces, si nos referimos a un animal, podemos referirnos a estos como it en caso de que no sepamos el género, porque los pronombres personales son precisamente la forma en la que le damos género a las personas o a los objetos cuando estamos hablando. Tenemos we, que es, puede ser nosotros o nosotras. Así como en el español decimos nosotros para un grupo mixto o los hombres dicen nosotros para referirse a un grupo solo de varones o las muchachas dicen nosotras solo para un grupo de mujeres, en el inglés no existe esto. We es una palabra neutral. We. Se utiliza tanto para un grupo que incluye tanto hombres como mujeres. We. Claro, en este grupo yo estoy incluido o incluida. ¿Ok? Entonces, we trata de hablar de un grupo en el que yo estoy. Pero si yo no estoy en este grupo, lo que en español vendría llamándole ellos o ellas. En inglés se le llama they. They. La T y la H, the. Suena casi como una D, pero no tanto. Tiene un poco más de aire. They. They es para referirse a un grupo, puede ser tanto de hombres o de mujeres o de hombres y mujeres, porque estas son palabras neutrales. No importa, no hay femenino y masculino de que, ay, ¿cómo digo nosotras? No existe. No hay manera de decir nosotras porque todo es we. Son cosas que se generalizan. No tienen género, son neutrales. They funciona para un grupo apartado de mí, un grupo en el que yo no estoy incluida o incluido, pero del que estoy hablando. They. Ellos o ellas. Y como les venía diciendo al inicio, the, que no es algo que estemos viendo el día de hoy, que significa él, es una palabra neutral general para cualquier objeto. ¿A qué me refiero con esto? A que en español tenemos la mochila, el teléfono, el cuaderno, el libro, la puerta. Todos estos vienen con géneros porque se dicen con él o con la, ¿verdad? En el inglés, no. Cualquier objeto inanimado que no sea persona o que no sea algo que esté vivo, se llama the, ¿ok? The computer, la computadora, the book, el libro, the notebook, el cuaderno de notas, the kitchen, la cocina. Todas estas empiezan con the y la traducción al español viene con él o con la. En el inglés no le ponemos género a los objetos. Me imagino que ustedes ya copiaron esto, ¿verdad? Pueden hacerme así, sí, me pueden hacer No, así. mi, todavía no. Yo no he terminado. Ah, ya, ok. Entonces, si alguna de estas cosas a ustedes le parece interesante, quieren saber qué es, quieren acordarse, pueden anotar. No hay ningún problema. Mi, no se ve. ¿Me lo puede colocar como estaba, por favor? Ver qué cosa. La imagen. Está rodada. ¿Así? Como estaba anteriormente. ¿No la he cambiado? Esto es lo que estamos viendo. The personal pronouns and the verb to be.
los pronombres personales y el verbo to be. Por ahorita solamente estamos en los pronombres personales, que es lo que está acá. Ok, mientras tanto, por favor, Brisley, Albia, si tienes, busca unos audífonos, conéctate en el teléfono, no sé, para que puedas encender tu micrófono porque vamos a estar leyendo lo que está en pantalla. ¿Ok? Ya que estás teniendo problemas con tu micrófono. Ah, ya, ok. ¿Pero Entonces, se escucha o no? sí, se escucha. Bajito, pero se escucha. So, we're going to start reading it, okay? Vamos a empezar a leer lo que está en pantalla. We're going to start with the personal pronouns. Let me just change it. Personal pronouns. Ok. So, we're going to start, please, with Brisley Albia. Leo. Ah, tenemos que empezar a leer lo que está en pantalla, los pronombres personales. Solo lo que está de amarillo. Sí, solamente los personal pronouns. I, you, he, she, it, we, they, ya. Very good. Thank you, Brisley. Now I'm going to call Camilo Maila. I, you, he, she, it, we, they, they. Very good. Thank you, Camilo. Now, José Quintana. I, you, he, she, it, we, they, them. Very good. ¿Algo más que les quería comentar? En lo que terminan de copiar los que estén copiando, es que solamente José Quintana entregó la tarea que se les dejó para Navidad. Ni una otra persona entregó la tarea, por lo que a nadie más se le va a estar calificando. Solo se los digo así, más nada. Ok. So, in order for us to use the personal pronouns, we have to use the verb to be. Why do we use the verb to be? We use the verb to be to complement the personal pronouns and make a phrase or make a statement. Ok. Para poder utilizar los pronombres personales, los personal pronouns, necesitamos utilizar el verb to be porque nos ayudan a complementar los pronombres personales para hacer un statement. ¿Qué es un statement? Como para yo afirmar algo que está sucediendo o algo que es así. Por ejemplo, si yo digo, mi papá está en el trabajo. Eso es un statement. Si yo digo, yo estoy trabajando, eso también es un statement. Si yo digo, ustedes están estudiando, también eso es un statement. Entonces, obviamente para hacer un statement necesitamos primero que nada saber los pronombres personales de la persona que vayamos a hablar, ¿verdad? ¿Y qué es lo siguiente que necesitamos para decir mi papá está en el trabajo? Necesitamos el verb to be. El verb to be significa ser, pero específicamente el verbo to be habla acerca de el ser o estar. ¿A qué me refiero con ser o estar? Yo estoy cocinando, tú estás estudiando, yo estoy en mi casa, él está en el trabajo. O también podemos utilizarlo simplemente para presentarlos y decir yo soy, tú eres. Por ejemplo, en el caso del I,
El verb to be o verbo to be consta solamente de tres palabritas: am, are y también is. Am, are, is. ¿A qué se refieren con esto? Todos los tres significan lo mismo. Se utilizan con diferentes grupos. ¿Por qué? Am solo se utiliza con el I. Eso es importante que lo sepamos. El am se utiliza solo con el I. El verb to be viene después del personal pronoun. I am. Y el resto, que es el are y el is, se utilizan según singular o plural. Si hablamos de más de una persona, utilizamos are, incluyendo el you, aunque el you puede significar tú para referirse a una sola, siempre vamos a estarnos tomando ese you como si fuera plural, como si estuviéramos hablando de más de una persona. Entonces, con los pronombres personales, con los personal pronouns que tienen que ver con más de una persona, lo que hacemos es simplemente pegarle el verb to be, are. ¿Cuáles son estos? They are, we are, you are. Ellos son, ellos están, nosotros somos, nosotros estamos, tú eres, tú estás, o ustedes son, ustedes están. They, we, you are. Y cuando hablamos de singular, que singular es para referirse a una sola persona o a una sola cosa, porque también puede ser un animal, tenemos el is. Que por cierto, el is también se traduce a es. También se pueden utilizar en otro tipo de palabras, en otro tipo de frases para referirnos a cosas, para decir, "Uy, eso es un libro." That is a book. En este caso, that se podría considerar como parte de it porque es un eso. That is a book. Eso es un cuaderno. This is a phone. Esto es un teléfono. Entonces, el is se utiliza para hablar de singular y el are para hablar de plural. No solo con personas, también con objetos. No necesariamente. Aquí estamos viéndolo solamente con los personal pronouns. Pero la misma regla va para cualquier objeto. El are y el is se utilizan con zapatos, se pueden utilizar con libros, con imágenes, con objetos en general. Solo que ahorita estamos viendo su uso con las personas o con las cosas que están vivas. En otro momento les voy a enseñar en otra clase, bueno, para la próxima clase, cómo funciona el are y el is con objetos. Entonces, en el caso del is, se utilizan con singulares, con una sola. He is, él es, she is, ella es, it is. Eso es. La traducción del is literalmente es, más nada. No hay mucha diferencia. Is, es, ni siquiera suena muy diferente. Ahora, ok. Les voy a ir llamando. I'm gonna be calling your names so that you can read and repeat what's in the screen, ok. Let's start, please, with Prisley Albia. Sí, leer y repetir. A ver, les voy a decir algo. Dame un segundito, Prisley. Read and repeat es leer y repetir. So, si yo les digo, I'm gonna be calling you, yo les voy a estar llamando a ustedes. I am going to be calling you to read and repeat. A leer
y repetir. Read and repeat. Ahora sí, Prisley. I am they we you are he is Ok, Prisley, ¿qué te parece si en lugar de decirlos todos los grupos por separado, lo decimos de forma individual? They are, we are, you are, ¿ok? I am they are we are you are she's, it is. Very good. Thank you so much. Now I'm gonna call Camilo Maila. Yeah. I am, they are, we are, you are, he is, she is, it is. Very good. Thank you. Now, José Quintana. I am, they are, we are, you are, he is, she is, it is. Very good. Ahora, en el caso del I am, el caso más popular del uso del I am, porque ahorita lo que nos tocan precisamente van a ser puros ejercicios, es cómo decir, ya saben, el verb to be significa ser o estar. Entonces, yo puedo decir I am y lo único que hago es agregar mi nombre. I am Bárbara. Yo soy Bárbara. I'm introducing myself. Yo me estoy presentando con ustedes. Yo soy Bárbara. I am Bárbara. ¿Ok? Entonces, el caso más popular que les puedo dar como ejemplo del uso del I am con el personal pronoun y el verb to be, que ya sabemos qué significa yo ser o estar, es I am. Yo soy Bárbara. Lo que hacemos es agregar al final mi nombre. Por ejemplo, en el caso de Brisley. Brisley, ¿cómo tú utilizarías esto? I am Brisley. Very good. Now, Camilo. I am Camilo. José. I am José. Very good. Estas son formas. These are like different ways that we could introduce ourselves. Son maneras en las que nosotros podemos presentarnos. ¿Ok? Good morning, Karina. Jan Karina. Thank you. Ok, continuando con lo que les venía comentando. Precisamente, ¿qué sucede cuando estamos utilizando esto? Todo lo que yo les había dicho hace un rato de que se utilizan según singular o plural y bla, 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 todo eso viene escrito aquí abajo. Déjenme solamente ver cómo lo resumo un poquito porque lo hice un poco largo. A ver, según lo que les había dicho anteriormente acerca del uso precisamente de el verb to be, no de los personal pronouns, porque los personal pronouns clarísimos ya están. Mejor explicados no hay. En el caso del verb to be, aquí tenemos precisamente un texto que nos habla acerca de cómo se usa. ¿Qué dice? El verbo to be se usa según singular o plural. En el caso de los pronombres singulares, o sea que se refieren a una sola persona, se usa el verbo is. En el caso de los pronombres plurales, o sea, que se utiliza para más de una persona o para un, bueno, específicamente para grupos de personas, ya sea que yo estoy o que yo no esté en ese grupo, se utiliza el are. La excepción en este caso, precisamente, es el caso del I am. ¿Por qué? Yo no cuento ni como ellos,
sea, ni como un grupo, ni soy he, she, it. No. En el caso de que yo esté hablando de mí misma o de mí mismo, utilizo I am. Es la única excepción a lo que se les acaba de decir. No es que voy a decir yo I is. No. Yo no voy a decir I is. ¿Por qué? Porque sería gramaticalmente incorrecto. Digo I am. Ok. El pronombre personal es el que se encarga de definir el uso del verbo to be. ¿A qué se refieren con esto? A que si nosotros no sabemos cuál es el pronombre personal, no vamos a saber qué verbo to be usar. Según la persona que estemos hablando o las personas de las que estemos hablando, sabemos qué verb to be usamos en estos casos, ¿verdad? Singular se refiere a cuando hablamos de una persona y plural es cuando hablamos de más de una persona. Pueden ser tanto dos como varias personas. No hay necesidad de especificar el nombre. Ahora sí. Cuando hablamos del verbo to be y pensamos en cuál utilizar a la hora de usar el pronombre you, debemos de considerar a esta. Uy, lo siento, moví el documento. Debemos de considerar a esta palabra como plural, porque así como you significa ustedes, también puede significar tú, pero en el caso de que lo veamos en qué verb to be usar con you, debemos de siempre considerar que este you lo vamos a pensar como si estuviéramos hablando de más de una persona, aun si hablamos de una sola. Entonces, con you utilizamos are. A ver, aun si nos referimos a una sola persona, en este caso, siempre que hablemos de una persona, le vamos a describir con el verbo are, debido a que el pronombre you se trate o no de más de una persona, se complementa con el verb are, sin excepciones. No es que porque yo voy a hablar de José, yo digo José, you is, porque me estoy refiriendo a una sola persona. No. En este caso digo José, you are smart. Tú eres inteligente. Karina, you are nice. Tú eres agradable. Priestley, you are strong. Tú eres fuerte. O puedo decir también Camilo, Camilo, you are tall. Tú eres alto. Todos estos, aun de que me estoy refiriendo a cada uno de ustedes de forma individual, utilizo el are. Aún si me estoy refiriendo a cada uno de ustedes de forma individual. Ahora, si yo los veo a ustedes por grupo y yo digo, oh my God, you guys are so smart. Todos ustedes, chicos, son muy inteligentes. You are, también me estoy refiriendo a ustedes con el you, pero como grupo. Y de igual forma estoy utilizando el are. También recuerden que este documento se les va a estar mandando al grupo de WhatsApp en caso de que quieran anotar algo que esté en el documento, en el caso de Karina que entró un poco tarde y capaz no alcanzó a copiar lo que se vio antes. Pueden precisamente después de la clase tomar lo que está acá y copiarlo. Recuerden que después de cada clase, si ustedes copiaron, tienen que tomarle foto a lo que copiaron y mandarlo al grupo, ¿ok? Ok. Entonces, lo que nosotros siguen son precisamente ejemplos. En el caso de estos ejemplos, o en inglés examples, tenemos Adam and Juan are friends. O en español, Adam y Juan son amigos. Por cierto, anoten esto. El is, recuerden que significa es, el and significa y.
puede ser diferenciar como una cosa de otra. Y mi mamá y yo, Adam y Juan, tengo aquí el desayuno y el almuerzo. And es el diferencial y. Entonces, Adam and Juan are friends. ¿Cómo así, Miss? No lo entendí esa parte. ¿Qué cosa? El and significa y. Sí, y. Y end no significa fin, ¿no? End. Sí, pero esta parte de acá es como se pronuncia. Se escribe A-N-D, Ah, pero en lugar de decir and, decimos and. and. Ok, vale. Esa es como la pronunciación. Pero si end, si está con una E al inicio cuando lo escribimos, significa fin o final de algo. Pero end significa I. Se pronuncian igual las dos, por cierto. Entonces, en el caso de que estemos utilizando, por ejemplo, Adam and Juan are friends, que por cierto, estos ejemplos también tienen que copiarlos. En el caso de Adam and Juan, y la razón por la cual aquí ven que yo lo resalté con amarillo y azul, es también porque si se fijan, al inicio del documento, los personal pronouns están resaltados en amarillo y el verb to be resaltado con azul, para que puedan diferenciar cuál es el pronombre personal y cuál es el verb to be. Entonces, en este caso, Adam and Juan are friends. ¿Cuál sería el pronombre personal, el personal pronoun que se está utilizando aquí? Ada Iguan. Sí, pero ¿cuál sería el pronombre personal que se podría utilizar de forma correcta para referirnos a lo que está acá? Pueden revisar en sus cuadernos, pueden leerlo, pueden decir. A ver, Brisley, ¿cuál es el pronombre personal en esta frase de acá? No, ese es el verb to be, pero ¿cuál es el pronombre personal? No. A ver, ¿cuál era el pronombre personal? El pronombre personal es el que se utiliza para definir el género de la persona o las personas que estamos hablando, ¿verdad? Se utiliza para para definir a la persona o las personas de las que estamos hablando. Day. Según. Muy bien, thank you, José. En este caso, el personal pronoun o pronombre personal es they. ¿Por qué sabemos que es they si aquí estamos hablando de Adam y Juan? Porque estamos hablando de ellos de forma separada, pero están en una sola frase. Están juntos. Adam y Juan son amigos. Adam and Juan are friends. O si ustedes lo quieren simplemente definir según el personal pronoun y el verb to be, simplemente decimos they are friends. Exactamente lo mismo, en ambos se utiliza el pronombre personal they. En uno se está hablando de they directamente y en el otro lo estamos hablando definiendo la persona. Adam and Juan are friends. Dos personas, sabemos que utilizamos el are. Si lo definimos solo con el they, sin definir nombres, they are friends. Es como en el caso de he y she, él y ella. Puedo decir, Karina is nice. Karina es agradable. Así como puedo decir, she is nice, refiriéndome.